las polémicas más calientes del mundo del fútbol. Así que vamos al estudio con este anticipo. Gracias, Arlay. Aquí te estamos esperando. También a Diego y a Omar para comenzar el debate. Mucho para hablar tras el fin de semana de clásicos calientes, como el del América Chivas, en River Boca, entre otros. Además, los técnicos en el ojo del huracán. ¿Son los dueños de los éxitos y los culpables de los fracasos, Vanessa? Y también tenemos un tema más, que es el que todos ustedes escogieron en GolTV.tv. Enseguida regresan las noticias y nosotros los esperamos después en Los Profesionales. Alejandro, ¿cuál de los sentimientos que despierta el fútbol te gustaría inspirar en la gente con tu nuevo disco? Bueno, yo creo que hay, como decía Diego, hay mucho, tiene mucho que ver, ¿no? La pasión, por ejemplo, con la que se vive el fútbol ahí. Y a la hora del clásico de Real Madrid con Barcelona, ¿piensas preguntarle a tus fans a través de tu internet resultado? ¿O no? No es bueno mezclar fútbol con amor. No, porque las pasiones del fútbol son muy poderosas. Son muy fuertes. Sí, son muy fuertes, entonces no. ¿Y en un partido crees que el jugador también debe solucionarlo solo en cierto momento? No, ahí está más complicado. Ahí, hombre, una gran individualidad puede hacer, ¿sabes? Puede cambiar la historia de un partido. Un jugador como Messi o un jugador como Cristiano Ronaldo pueden cambiarte un partido en un momento. Inquieto, solo y confundido. Hola a todos, bienvenido a este pequeño espacio en el que respondo los mensajes que todos ustedes me dejan aquí en GolTV.tv. Si tú me escribiste, no te muevas. Y si no lo hiciste, ¿qué esperas? Estoy aquí aguardando tus saludos y comentarios. Y vamos con el primer mensaje que dice así. Bueno, eso lo hablamos después. Bueno, ya veremos qué ocurre en el programa de hoy. Mientras tanto, como todos los lunes, los invito a los foros de GolTV.tv, donde pueden opinar, proponer polémicas y ser parte de Los Profesionales. La semana pasada, por ejemplo, planteamos tres alternativas para que ustedes seleccionaran uno de los temas de hoy. A. Fútbol y psicología. Los planteles que cuentan con psicólogos para asistir a los jugadores, la presión de ganar y sus efectos en el comportamiento de los futbolistas. No deje de votar en GolTV.tv y la polémica está calentita. Regresamos enseguida junto a Los Profesionales porque aquí se habla de fútbol. Ya volvemos. Y para este programa, ustedes ya decidieron y este es el tercer tema de debate de hoy. ¿Qué debe hacer Centroamérica para mejorar su nivel competitivo? La selección de Honduras consiguió un pasaje directo a Sudáfrica 2010, colado junto a los dos grandes de la región, Estados Unidos y México. Costa Rica irá al repechaje con Uruguay. ¿Cuáles son las diferencias entre el representante de CONCACAF y el de Sudamérica? En el camino quedaron equipos como El Salvador, Trinidad y Tobago, Guatemala, Panamá, Nicaragua. En total, 31 países cuyo juego no les alcanzó para clasificar a la justa mundialista. ¿Qué deben hacer para llegar a la Copa del Mundo? Este es el tema planteado por uno de nuestros foristas y elegido por todos ustedes en GolTV.tv. Muy bien, señores, atención porque después de la polémica se va a definir el perdedor de este programa. El debate es todo suyo. Y así gracias. Llegamos al final de este pequeño segmento, así que los despido recordándoles que los espero todos los lunes a las 8 p.m. hora del Este en Los Profesionales. Chao, chao, sigan escribiendo.